Queridas amigas y amigos, quisiera en estas fiestas de Navidad extenderles un caluroso abrazo y un afectuoso saludo. En un año en que el gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet ha dado grandes pasos contra la desigualdad y donde nos hemos transformado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es nuestro deber como servidores públicos y del Estado de Chile dar el realce que se merece a la persona humana, rescatar el valor que tiene para la sociedad y en especial dar reconocimiento al aporte que realizan todos y todas para construir un gran país. Para crear un Chile sin distinción de piel, condición socioeconómica, religión, pensamiento y orientación afectiva, donde cada uno pueda desarrollar sus máximos potenciales y pueda sentirse importante, donde la dignidad de cada persona sea un valor fundamental que nos oriente y nos guíe en los grandes desafíos que tenemos. Les deseo que en estos días, junto a sus familias, puedan compartir y disfrutar de estas fiestas, pero también los invito a reflexionar en cuál es el papel que desempeña cada uno de nosotros y en qué debemos mejorar para alcanzar nuestros sueños. Un afectuoso saludo y que la paz, la dicha y la esperanza les acompañen en estas fiestas a ustedes y sus seres queridos. Que estén muy bien, feliz Navidad y un próspero año 2016.